cultivo del agave pulquero o del maguey, para que llegue a su producción de cosecha, tienen que transcurrir alrededor de entre 8 y 10 años, según bueno, su cuidado. Si se tiene un cuidado adecuado, creo que puede llegar a 7, 8 años a su producción. En la parte central de la planta se empiezan a adelgazar sus hojas, sus pencas, y empieza a hacer un brote. Entonces ese es el cuando el maguey se está, pues se le conoce comúnmente en el campo como que se está saltando o brotando el quiote, que prácticamente pues es un proceso de inicio de la floración. Pero para el caso de producir aguamiel, se le tiene que cortar antes de que se brote ese quiote, ese tallo de floración. Se le tiene que cortar, o se le llama comúnmente en el campo que se va a capar el maguey. Después de eso, bueno, tiene que transcurrir al menos unos 6 meses para que los azúcares se concentren en la piña. Se empieza a raspar y empieza a fluir la savia, el aguamiel. Y de ahí, bueno, pues se va a hacer ese raspado, colecta del aguamiel durante... cuando lo hace una persona experta, un tlachiquero es experto, bueno, puede llegarlo a hacer producir 5 o 6 meses. Cuando no, cuando se hace mal esta actividad, bueno, puede que en 2 o 3 meses se lo termine. Para esto se utiliza una herramienta que se llama raspador. Que bueno, y se tiene que hacer una práctica, un corte muy fino, muy firme, para que los poros de los tejidos que confluyen en el centro, en el corazón de la planta, puedan fluir la savia. Entonces, si se le hace mal, se va rascando mal, entonces, bueno, pues se termina muy rápido la planta. Posteriormente, esta aguamiel pues ya es transportada en las castañas, en el burrito, hacia el centro de fermentación, o comúnmente se llamaba el tinacal. Llega el aguamiel al tinacal por los tlachiqueros y ahí la recibe el mayordomo, que es la persona experta en hacer la fermentación. Y a él es el encargado de llevar toda la fermentación, porque no todos los tlachiqueros, todos los que van a la colecta del aguamiel, pueden entrar al tinacal. Entonces solamente llegan a la recepción, le recibe el mayordomo, y que es la persona experta en llevar la fermentación, y de ahí, bueno, pues él va viendo el aguamiel, de qué zona viene del rancho, y la va va vaciándola, depende cómo vaya la fermentación avanzando en cada tina. En el caso, por ejemplo, para la semilla o el consorcio de microorganismos que se utilizan como semilla, se tienen que ir alimentando con la aguamiel de mejor calidad, con el maguey ya más añejo, le llamamos. O el maguey que se deja una vez que se capa, se puede dejar hasta un año, y esa agua miel solamente de esa planta seleccionada es con la que se va a alimentar la semilla. No se le vacía toda la agua miel en un solo lugar, sino tiene que ir viendo qué cantidad hay en cada tina, y dependiendo de eso pues le tienen que manejar un 5 o 10% de agua miel a cada lote, para que así, bueno, pues vaya siendo una fermentación lenta. Es un proceso totalmente biológico, o como en la actualidad le llamamos de biotecnología, ¿no? Ancestral. Porque, bueno, es una tecnología que han heredado nuestros padres, nuestros abuelos, vaya, desde lo prehispánico. Hablamos desde 8 mil años, que se viene haciendo la misma tecnología, pero se viene heredando de generación en generación. Siempre se ha ido especializando alguna persona para ir llevando esa fermentación. Ahora ya en la actualidad, con la ciencia, bueno, pues ya se conoce todos los microorganismos que contiene el pulque, ¿no? Pero estos
estas personas, sin conocer, solamente con la experiencia de sus antepasados, han venido arrastrando esa tecnología de poder hacer la fermentación. En la actualidad, bueno, hay dos, tres empresas que ya están industrializando, lo están envasando en lata, en botella y en galones. Como el pulque industrializado es diferente, es como la leche, solamente tiene oportunidad el que vive en el rancho de probar la leche bronca. Así es el caso del pulque, el que vive en el rancho tiene acceso fácil, pues prefiere consumirlo en fresco, el pulque vivo. Y bueno, pues ya para las ciudades o para exportación se va el pulque envasado, en lata y en botella. Y bueno, es un pulque pasteurizado, que bueno, pues ya tiene una vida de anaquel muy larga, prácticamente como un año. Hay una gran parte que se sigue consumiendo todavía en fresco. Una vez que el pulque ya sale del tinacal, en el caso, por ejemplo, de aquí de todo el altiplano, una parte, por ejemplo, se mueve para la Ciudad de México y otra para la región del Totonacapan, que son los pueblos de norte de Veracruz y norte de Puebla, que ahí prácticamente igual desde lo prehispánico se consume pulque y a la fecha se sigue consumiendo en fresco. Entonces, como ahí, bueno, todos los pueblos tienen su día de tianguis, su día de plaza, entonces ahí llegan las camionetas a vender en fresco. Y bueno, sí, una gran parte de la población rural siguen consumiendo el pulque en fresco. Acuden a los tinacales o hay camionetas distribuidoras que se los van a dejar a sus comunidades. En fresco puede un pulque, como ya no es alimentado con el agua miel, entonces los microorganismos pues se acaban de comer los azúcares y hasta ahí. Entonces el pulque va cambiando, se vuelve más ácido. Y entonces, pero sí nos puede tardar unos 8 días. Bueno, una temperatura media, ¿no? O sea, si hace mucho calor, bueno, pues sí nos puede acelerar más la fermentación y se nos puede echar a perder. Pero vaya, en refrigeración, aunque va cambiando de sabor, de acidez, sí nos puede tardar unos 8 días. La industria puede despegar muy alta porque pues es la única forma de que podamos llevar el pulque a más lejos, o muchas personas que viven lejos, fuera de su país, fuera de su ciudad, fuera de su pueblo, de su casa, y entonces la única forma que podemos llevarle el pulque, tal vez no al 100% con todas las propiedades de benéficas para la salud. Le llamamos el mercado de la nostalgia, ¿no? Pero realmente sí es una bebida que puede ser todavía un complemento alimenticio, aunque no vaya completamente como es vivo, ¿no? O sea, porque sus mayores beneficios es que se consuma vivo el pulque. Aún todavía no hay el desarrollo tecnológico para que se pueda comercializar el pulque en vivo, ¿no? En una cadena fría. Pero yo creo que sí tiene un gran futuro porque, bueno, pues es la única forma de poderlo llevarlo muy lejos, ¿no? Y entonces es pasteurizado para que podamos llevarlo. Lo que se persigue con la industria es de que se pueda poner en el mercado una bebida que sea benéfica para el organismo y que sea estable. O sea, muchas industrias han intentado desde hace 100 años, querido industrializarlo, pero lo han querido industrializar como la leche, entonces ocasiona que siempre estén saliendo lotes diferentes. O sea, no había existido un desarrollo tecnológico para poder poner una bebida, o sea, el pulque, con una estabilidad constante durante todo el año. Entonces, como es cambiante, en un rato o en un mes o dependiendo la temporada del año, la estacionalidad, cambia. Entonces, había sido difícil poner un producto estable, un producto estandarizado al mercado. Y ya bueno, ya el mercado, aunque nunca haya probado el pulque, cuando se le pone una bebida de ese tipo estandarizada y que siempre la prueba igual, bueno, pues creo que
puede estar abierto el mercado. Invitar a todos los mexicanos a conocer y a tomar pulque para que esto tenga un desarrollo sustentable.